Hola, yo soy Steph, tu coach de Jump en Sport City. Y hoy te vengo a hablar de cómo perfeccionar tu técnica en las sesiones de Jump. Vamos a empezar por los pies. Muchas personas creen que es saltar en el trampolín y lo que hacen es usar la punta de sus pies. Eso puede afectar un poquito tus rodillas y tu espalda. Entonces, lo que se recomienda es saltar con toda la planta del pie para poder así amortiguar el impacto. También es muy común hiperextender las rodillas y recuerda que eso también te puede lastimar. Así que lo que yo te recomiendo es mantener una espalda recta y que las rodillas, al empujar la lona, las levantes. De esa forma vas a activar tu core y el impacto va a ir más al glúteo y a las piernas. También puede parecer que al incluir los brazos dentro de la rutina vamos a perder un poco el equilibrio, pero al contrario, inténtalos usar poco a poco y vas a ver, te vas a sentir mucho mejor hablando de temas de equilibrio. Entonces, si buscas un entrenamiento efectivo y aparte seguro que cuide tus articulaciones, te espero en las sesiones de Jump. Yo soy Steph y nos vemos en clase.